Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Excelente, excelente noche de lunes, perdón, de martes. Martes 23, 23 de agosto de 2022. Gracias por darle manita arriba a nuestro contenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted que nos sigue a través de En Abierto TV, En Abierto TV Alterna, Fusión News. Muchísimas gracias a quienes nos ven a través de Portavoz Tabasco, La Voz Ciudadana, Todos Unidos en Acción. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña todos los días en nuestras transmisiones completamente en vivo a través de En Abierto TV en Facebook Live, y también a quienes nos siguen a través de nuestro canal en YouTube y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, excelente noche, gracias por acompañarnos y por regalarnos unos minutitos de su atención. Hay mucho de qué platicarle en esta noche. El presidente de la República, en momentos en que el país está pues con la problemática de que todavía no se ha podido pues llegar siquiera donde están los mineros, de que la violencia sigue generándose en muchos estados de la República, de que hay problemas bastante graves en el país, hoy anunció en la mañanera algo para él muy importante, que ya se va a abrir el Palacio Nacional para que lo visiten, para que la gente pueda acceder pues a todos los lugares que hay para disfrute del turismo, justamente ahí en justamente el Palacio Nacional donde él vive actualmente. De esto le estaremos platicando. Habrá un simulacro en torno a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Estése pendiente, le vamos a platicar de qué se trata. También estaremos hablando de este evento que va a realizar el Seguro Social para los Trabajadores de Educación del Estado de Veracruz, que se va a realizar en el Museo de Antropología. Vamos a platicar con el director gerente de este organismo, nuestro amigo Francisco Pérez Carrión. Nos va a platicar de qué se trata este evento, que tiene que ver con la salud de todos los pues veracruzanos que trabajan en el sistema educativo veracruzano, y de otros temas también. Y hablaremos también de lo que será el regreso a clases. En Veracruz habrá un apoyo sin precedentes para el sector educativo, sobre todo para los niños que van a regresar a clases el próximo lunes, de educación primaria, paquetes escolares, tenis y muchos apoyos más que estaremos dándole a conocer, de acuerdo con lo que anunció hoy la alcaldesa Patricia Loveira. Y además también en Boca del Río hubo entrega de aparatos funcionales otra vez para personas que lo necesitan. Así que quédese con nosotros, acompáñenme en este recorrido por la información, y sobre todo compártanos con sus amigos. Nos ayuda muchísimo que usted copie nuestro link, lo pegue en su muro. Nada más con que lo pegue tantito allí en su muro para que sus amigos lo vean, nos ayuda muchísimo en este esfuerzo de comunicación independiente llamado En Abierto TV. Y además recuerde que ya puede donarnos estrellitas aquí en Facebook. Nuestra transmisión en vivo, ahí está la estrellita para usted donarnos, y obviamente fijar sus comentarios, que son muy, muy importantes para nosotros. Vamos, como siempre, a la información del clima. Veamos qué nos depara para las próximas 24 horas, de acuerdo con lo que nos indica el meteorólogo Isidro Cano Luna, que, como siempre, nos dice el tiempo. El tiempo también es noticia. Esto es la sobremesa de hoy. Yo soy Jorge Ernesto Oliva. Muchísimas, muchísimas gracias por estarnos acompañando. También es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este martes 23 de agosto de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página El Tiempo También Es Noticia. Condiciones atmosféricas estables se prevén para este martes en prácticamente todo el territorio veracruzano, y esto debido a los efectos de un sistema de alta presión atmosférica que está cubriendo gran parte del Golfo de México, pero sobre todo a la entrada de aire marítimo tropical a la vertiente oriental de nuestro país, que ocasiona el canal de baja presión barométrica ubicado en el norte y centro de la República Mexicana. Estas condiciones favorecen tiempo caluroso a bochornoso, con temperaturas que en las costas de Veracruz estarán alcanzando 32 a 34 grados a la sombra y sensaciones térmicas en 37 y 38 grados. Hacia la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles, las sensaciones térmicas inclusive superando los 40 grados, y en la región montañosa central y las altas montañas, Jalapa, Coatepec, Xico, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatusco, día caluroso con valores en 27 a 29 grados. Sin embargo, el calentamiento diurno favorece también desarrollo vertical en zonas serranas ya después del mediodía, por lo que no se descartan algunas lluvias en zonas montañosas al atardecer y asociadas a tormentas eléctricas. Por otro lado, una onda del este o sistema lluvioso recorre en el transcurso del día la porción noroeste del Mar Caribe. Se prevé que de esta noche a mañana esté alcanzando la península de Yucatán, y sobre todo el día jueves empezaría a incrementar el potencial para lluvias hacia el istmo de Tehuantepec y el sur del estado de Veracruz, de lo cual les mantendré oportunamente informados. Y en cuanto a la actividad tropical, aún hay disturbios tropicales. Uno de ellos está en el Pacífico Oriental, a considerable distancia de la península de Baja California, y no se descarta se esté convirtiendo en las próximas horas en una depresión tropical. Y del otro lado, en el Atlántico, se sigue desplazando un disturbio tropical que se vigila constantemente porque está entrando de zona de aguas más cálidas, y por tal razón estaría tomando dirección hacia las Antillas Menores en por lo menos una semana más, y no se descarta se esté convirtiendo en una depresión o tormenta tropical. Afectuoso saludo de Isidro Cano Luna, recordándoles que el tiempo también es noticia. Muchas gracias por seguir en sintonía de la sobremesa de hoy. Gracias a el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, al Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC. También muchas gracias a Mr. Monjas, las mejores hamburguesas de Veracruz. Permítame tantito, ahí estamos. Mr. Monjas, las mejores hamburguesas de Veracruz. Ahí en la entrada de Las Hortalizas, Dr. Joaquín Perea Blanco. Ahí está Mr. Monjas todos los días con la información. Con las hamburguesas más sabrosas, sobre todo con todo lo que tiene que ver con hot dogs, botanitas, chicharrones, raspados, glorias. Vaya, disfrute ahí en Mr. Monjas, Dr. Joaquín Perea Blanco, mero enfrente de la gasolinera. Allí está, en la mera entradita, en el triangulito, ahí en el parquecito. Ahí está Mr. Monjas de las 3 de la tarde todos los días con lo mejor para que disfrute usted en familia. También muchísimas gracias al meteorólogo Isidro Cano Luna por la información del clima. Recuerde, vaya, suscríbase ahí en la página El Tiempo También Es Noticia, denle activar a la campanita para que le lleguen notificaciones completamente en vivo y en tiempo y forma de todas las actualizaciones en el estado del tiempo, para que esté usted bien, bien informado y no le agarre la lluvia en la calle. Muchas gracias, ser veracruzano. José Ramos Rivera, muchas gracias por estarnos acompañando. Hay mucho de qué platicarle el día de hoy en un país en el que estamos inmersos en temas de inseguridad, en donde la violencia sigue creciendo en las calles, y que pues todavía no se ve una solución al problema de los mineros allá en Coahuila. Pues bueno, hoy el presidente habló de un tema muy importante para él. En la conferencia de prensa mañanera se refirió a la apertura de Palacio Nacional como pues un centro de atracción al turismo,
como un lugar para recibir a visitantes y sobre todo un lugar al que, pues, a partir del próximo 1 de septiembre, dice el presidente, ya estará dispuesto para las visitas, para que la gente disfrute de los murales, de las obras de arte y pueda conocer un poquito de la historia del Palacio Nacional. Esto es lo que dijo el presidente. Que a partir del día 1 de septiembre, que es el informe, después se abren las puertas para visitar los murales, el patio central y también este recinto donde hay una exposición sobre las constituciones de México, las 3 constituciones federales, la de 1824, la de 1857 y la de 1917, que es la constitución vigente. Pero también hubieron constituciones conservadoras, centralistas, que también se exponen en el recinto. Entonces, se informa. Pues ahí tiene usted lo que le interesa al presidente, que se dé a conocer, justamente que se vea lo que hay dentro de Palacio Nacional, que la gente pues pueda visitarlo, disfrutarlo, y pues bueno, es la prioridad para el jefe del Ejecutivo Nacional, justamente esto que tiene que ver con pues visitar Palacio, los temas de seguridad, los temas de economía. El rescate de los mineros, eso es peccata minuta, no pasa nada. Lo importante es que la gente ya podrá disfrutar de Palacio Nacional. Esa es la prioridad para el presidente y hay que ponerle atención a lo que dice el jefe del Ejecutivo Federal. Oiga, ayer por un error ya no le platiqué del tema que desafortunadamente pone de nueva cuenta a los periodistas, pues, en alerta, el fallecimiento, el asesinato de Freddy Román, periodista mexicano que fue asesinado ayer al salir de su casa a balazos, tristemente. Y que bueno, pues de nueva cuenta la lista de los periodistas que están pues justamente sumándose tristemente a los asesinatos en nuestro país, a las estadísticas, ha incrementado otra vez. Ya son 15 los periodistas que han sido asesinados en lo que va del año en la presente administración de gobierno federal. Y hoy hubo manifestaciones en diversos lugares del país para exigir justicia y sobre todo exigir un esclarecimiento pronto y real del tema de pues los homicidios a periodistas. Tan solo en Acapulco, más de 50 reporteros marcharon hoy para exigir justicia en torno al asesinato de Freddy Román. Se solicitó una investigación a fondo real, no solamente de discurso, y sobre todo que se acabe ya con este clima de inseguridad que se vive en torno al periodismo, no solo en Guerrero, sino en muchas otras partes del país en donde el ser periodista se ha convertido en uno de los pues más peligrosos oficios, una de las profesiones más peligrosas, como si estuviéramos literalmente en un país en guerra. Estamos apenas por debajo de Medio Oriente, en donde los homicidios de periodistas pues una realidad, ni siquiera la crisis de violencia, la guerra en Ucrania ha superado a México con el tema justamente de los homicidios de periodistas, al que se sumó el día de ayer el artero crimen de este periodista guerrerense, director del periódico La Realidad, Freddy Román. De nueva cuenta, pues dicen los periodistas de Guerrero, el clima de inseguridad, la historia del periodismo en Guerrero se tiñe de sangre. Se hace un llamado a la Fiscalía Estatal, al gobierno municipal, Chilpancingo, al gobierno federal,
para que cada quien asuma la responsabilidad que les corresponde y sobre todo se investigue a fondo el homicidio de Freddy Román, dijo en una conferencia de prensa el periodista Ignacio Hernández Meneses. Los periodistas que realizaron esta protesta silenciosa, algunos con la boca tapada, solicitaron de nueva cuenta que esta vez no haya este mensaje de abrazos, no balazos, y que haya un verdadero trabajo de las autoridades para garantizar la labor de los periodistas en el país. Ignacio Hernández insistió en que en este momento y justo ahora, con un periodista menos en la calle, con un periodista más en la lista de asesinados, se exige paz, no balazos, no abrazos, menos condolencias. Un enérgico llamado hicieron los periodistas guerrerenses y los periodistas de todo el país se unieron a esta demanda, a esta exigencia de seguridad, de garantías y sobre todo de un reclamo legítimo. Ni un periodista más. No se mata periodistas, no se calla la verdad matando periodistas. Oiga, hoy el senador Ricardo Monreal habló del tema de Jesús N., ahora, este ex procurador general, ex fiscal general de la República, al hablar de esto que ha sido una constante y que sobre todo que está considerado como una prueba de fuego para el gobierno federal. El senador de la República, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, dijo que el caso de Jesús N., acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia por el caso de Ayotzinapa, será sin lugar a dudas una prueba de fuego para el gobierno federal y para el Poder Judicial. Insistió en su confianza en que esta situación no sea un tema político y que realmente sea en busca de esclarecer el caso y de aplicar la justicia hasta donde sea necesario. Es una prueba de fuego por la que atravesará el juez de control y es una oportunidad para que la justicia realmente no admita presiones, aseguró el legislador en una conferencia de prensa. Fue cuestionado sobre la situación penal y el ex procurador de la República dijo que en estos momentos él tiene una opinión positiva de que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, realizará un trabajo responsable y sobre todo confío en que la base de la acusación sea debidamente valorada por el juez de control y que no haya errores como ha habido en otros casos que representan simple y sencillamente una situación fuera del lugar en lo que se refiere a la aplicación de la justicia en nuestro país. Por cierto, Jesús N., este ex procurador general, logró un amparo que no le permite salir de la cárcel, pero sí le genera cierta certidumbre en cuanto a la aplicación de la ley real en este proceso. Seguimos en la sobremesa de hoy. Muchas gracias por seguirnos acompañando y esta noche agradezco mucho la presencia de un buen amigo de la sobremesa y que hoy está trabajando muy fuerte con el tema de la seguridad social de los trabajadores de la educación en el estado de Veracruz. Francisco Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Excelente. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias.
tenemos un evento en puerta muy importante para todos los trabajadores de la educación de Veracruz. A veces se piensa que porque fueron las vacaciones, pues ya los que están trabajando en el sector de la educación se fueron de vacaciones, ya nada más están esperando el regreso a clases y no andan haciendo nada, pero hay temas muy interesantes y después de todo lo que pasó con la pandemia, de la gente que ha tenido problemas de salud derivados de la pandemia y de las cuestiones que hay que ir arreglando, pues hay mucho trabajo en este sector que se tiene que ir analizando y venimos con un evento en puerta en la próxima semana. Así es, no, de hecho es esta semana, es el evento de Veracruz Sano, segunda edición. Nos tuvimos que detener en el año 2021 por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y lo tuvimos que haber hecho este año a principios, pero por lo menos de las olas de pandemia, bueno, estamos haciéndolo en estas fechas, que es muy importante. Y justamente estamos tratando temas muy importantes que sucedió en la pandemia, ¿no? Pero que nos afecta en mediano y largo plazo, cosas cardíacas, cosas del corazón. Por ejemplo, bueno, ¿qué es el evento de Veracruzano? Es un evento dirigido al público en general. Es abierto, es gratuito, es un evento muy bonito. Es el evento más fuerte del STEP en todo el año. Y que, bueno, ¿qué vamos a tratar este año? Se llama Mente Sana en Corazón Sano. Cuestiones que tarde o temprano, como te comentaba, van a repercutir en cuestiones cardíacas. Mira, por ejemplo, tenemos una conferencia que se llama ¿Cómo atender mi ansiedad? ¿Sí? Todo ese nerviosismo que te vas a estar encerrado, ¿cómo lo ibas a canalizar? Pero algo muy importante, yo creo que no existe en el país o quizás en el mundo alguien que hayamos sobrevivido a la pandemia que no haya sufrido la pérdida de un familiar cercano, de un ser querido, de un amigo. Y bueno, vamos a tratar ese tema, por ejemplo, con el síndrome del corazón roto. No quiere decir que te hayan desilusionado en el amor. Nada que ver con el amor. Nada que ver con el amor. Bueno, sí parte, ¿verdad? Pero es un amor de que te desprendes de una persona porque la llevaste a hospitalizar y nunca más volviste a saber de ella. Sino simplemente... El tema de la pandemia, ¿no? Que de repente pues no podías ni siquiera pues acercarte ya cuando te decían, pues ya no tenemos nada que hacer, oye, pues me despido. No, no puedes por el tema. Sí, o por mensaje nada más estaban diciendo, oye, está en tal grado, está... Bueno, esta conferencia Síndrome de Corazón Roto te habla de qué es lo que pasa y cómo te va a repercutir en largo plazo, de que si no tratas eso, cómo se queda en tu corazoncito y te va a afectar en una situación cardiológica, ¿no? También está cómo tratar el duelo, ¿sí? El papel del estrés en la vida diaria y algo bien importante, para nuestros adultos mayores vamos a tratar también la sexualidad en el adulto mayor, ¿sí? Romper tabús, porque bueno, mis padres, sí, por ejemplo, la edad de mis padres, bueno, pues fueron edades que fueron criados y enseñados con tabús, ¿no? Entonces aquí, oye, pues tu vida sexual no está rota, no está despedazada, hay formas de la cual lo puedes recuperar. Dicen, es que el deseo ya se acabó. Bueno, ahí vamos a tratar diferentes temas, nutrición para toda nuestra gente, pero algo bien importante, sí, la miel del evento son las conferencias. Pero afuera es un evento interinstitucional, que es un evento muy grande, donde hemos recibido el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, de CESVER, del DIF, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de manos artesanas, que van a estar en exposición, pero que CESVER, Seguridad Pública y el IMSS llevan los módulos de atención. El día viernes vamos a atender mastografías gratuitas. Es una cuestión bastante importante para toda la población, y que necesitamos que se registren en la página, ¿no? Para poder acceder y sacar su cita para el mastógrafo. Y más ahorita que estábamos viendo las estadísticas, hace poco platicábamos con gente de Casa Mama aquí en Veracruz y de Mujeres Apoyando el Cáncer. Se están incrementando mucho los casos por el temor de las mujeres a autoexplorarse, por los tabúes que hay todavía y desafortunadamente cada vez en edades más tempranas. Claro, y eso es bien importante. En ese caso, si tú tienes seguridad social, tienes tu número de seguridad, te va a atender el Seguro Social a través del programa de Prevenims, te va a dar seguimiento tanto a tu glucosa, tu peso, tu alimentación. Y además, si no te llevas tu número de seguridad social o no tienes número de seguridad social, CESVER te va a atender, va a llevar el módulo de salud reproductiva, vamos a tener pruebas de VIH gratuitas. O sea, es un evento muy grande. Sí, la miel son las conferencias, pero dentro del Museo de Antropología, que es donde se va a llevar a cabo, que por primera vez nos lo prestan para un evento de esta magnitud, de esta relevancia, van a estar ahí puestos los módulos tanto de CESVER como del IMSS, de Seguridad Pública, con un módulo de cómo prevenir los ciberataques, ¿sí?
cómo prevenir las adicciones. Eso de los montafraudes. Así es, y de cómo prevenir también la violencia al interior. O sea, Seguridad Pública también nos apoya con sus módulos de atención y de proximidad ciudadana. O sea, es un evento bastante sólido, robusto, que bueno, no es ocurrencia de un día o de 15 días previos, es un trabajo bastante largo que hemos venido haciendo para que en esta semana se consolide. Entonces, muy importante que asista la población. Un tema interesante aquí, Francisco, es que va a ser una feria integral de la salud, donde van a poder acceder todos los trabajadores del Estado en materia de salud, en materia de educación, perdón, todos los trabajadores de la educación para prevenir. Y hay temas muy interesantes que estábamos checando también que se incrementaron mucho las enfermedades cardíacas en los maestros a raíz del tema de la pandemia. No hubo como que la prevención, como que el seguimiento, no tanto de la institución, sino de los propios maestros, el estrés al que se sometieron con tener que hacer estas clases a distancia, en línea, muchos sin el conocimiento, les provocó ciertas secuelas y aquí van a poderse atender, revisarse y sobre todo pues tomar las medidas adecuadas para, si bien no a lo mejor ya prevenir porque ya puedan tener un problema, sí cuando menos tener el tratamiento adecuado para llevar una mejor vida. Sí, un seguimiento, un seguimiento. Pero aquí en la conferencia te van a decir, oye, esto pasó. O sea, no es decir, ay, ¿será que me pasa? No. Todos vivimos la pandemia, seguramente todos vivimos un duelo, la pérdida de algo, y que decimos, ay, no pasó nada. No. En verdad está comprobado científicamente de que todo el estrés, toda esa situación que vivimos de encierro, todo eso, nos va a afectar en el corazón. Es una realidad. El síndrome y los padecimientos cardiovasculares están en incremento. No nada más por lo que comemos, sino también por todo nuestro ritmo de vida diaria, ¿no? Entonces es mucho, muy importante que asistan, conozcan, se informen, para que tomemos la medida preventiva. No hay mejor forma de cuidarse que la prevención. El tema de la pandemia también derivó en esto que hablábamos de los fallecimientos de muchas personas, en el desconocimiento, porque a veces la gente no sabe, por ejemplo, que un trabajador de la educación tiene acceso a un seguro de vida, que tiene acceso a un beneficio cuando fallece un familiar, y pues a veces te toma por sorpresa y obviamente el dolor no te permite ponerte a revisar a fondo o en tiempo los documentos, las cosas que tienen. En el caso de los trabajadores de la educación, los fallecimientos que se dieron por COVID, ¿había acceso o hay acceso a un beneficio o a un apoyo por parte del seguro? ¿La gente ha acudido a él? ¿Se han acercado para tomarlo o todavía hay quienes pues no sabían de esto? Sí, claro. Dentro de la Ley 4 del Seguro Social, que lo conforme y lo rige, está la póliza por defunción para los maestros estatales y personal de la Universidad Veracruzana pacificado. Está el pago de la media póliza por defunción. Sí, nos la han solicitado, pero también existe mucho desconocimiento. ¿Sí? Pues, si necesitan información, uno, si son derechosos de esa póliza, porque bueno, hay maestros que se les conoce como federales y estatales, en el caso de los estatales tienen derecho, si tienen alguna duda sobre ellos, si ingresaron un trámite, quieren saber cómo va, si está detenido por falta de algún documento o ya está su pago listo, que es lo más seguro, se pueden informar a través de prestaciones@stev.gob.mx para conocer el estatus o informarse. Oye, falleció mi tío, ¿no? Y era maestro estatal. A ver, y ya podemos decir, oye, sí, se está dado de baja por parte de la Secretaría, no han ingresado en ningún trámite. Oiga, sí, y ya ingresaron un trámite, pero los derechosos son Pedrito, Úrsula y Ángela. Y usted no, discúlpenos, ¿no? Pero bueno, ya conoce el estatus. Y por ley de protección de datos solamente podemos llegar a ese estatus, ¿no? Si resulta que la persona que nos está solicitando el derecho está mencionado dentro de la disposición testamentaria que está en el STEP, con todo gusto le apoyamos hasta para realizar su trámite. Okay, bueno, le vamos a dejar aquí en pantalla el dato del correo electrónico, se lo repetimos. Es prestaciones@stev.gob.mx. Bueno, los que lo conocen, pues es stev.gob.mx. Y con todo gusto les informamos, les aseguro que el 100% de los correos son leídos y contestados. También nos pueden mandar solicitud de información vía inbox, nuestra sección de Facebook. También estamos respondiendo todos los inbox que nos están llegando. Entonces, pues bueno, ahí tiene usted toda la información. No se le olvide, el próximo 25 y 26, este fin de semana ya estamos a la vuelta del viernes. Pasado mañana empezamos, es un evento muy bonito, va a haber grupos artísticos. Fíjate que lo interesante es que una vez que va a empezar la conferencia, hacemos 5 o 10 minutos de yoga para que se relajen
les hacemos una pequeña activación física donde se pueden oxigenar para que aprovechemos al máximo toda la conferencia. Y mucha gente dice, voy a una conferencia, híjole, estar sentado ahí una hora, dos horas. No, fíjate, los mismos maestros, la misma derechohabiencia nos ha dicho, oiga, ¿cuándo viene el Veracruz en la segunda parte, no? Y en este caso, pues estamos más abocados a todas las consecuencias que hubo a través de la pandemia, ¿no? Pero ha sido solicitado, o sea, en el primero tuvimos una afluencia de casi 5,000 personas durante los dos días, es muchísima gente. O sea, que rotaron entre nuestros socios comerciales, los módulos de atención, conferencias, 5,000 personas, no es cosa menor. Y bueno, nos están solicitando que venga a otras partes, por ejemplo, el puerto de Veracruz, veracruzano. Lo estamos tramitando, estamos buscando el lugar. No es tan fácil conjuntar a tanta secretaría para un evento. Y bueno, y mover a tanta gente, o sea, mover un mastógrafo también no es cosa fácil. Conseguir a los conferencistas que son de primera línea, son especialistas. Que la Asociación Nacional de Cardiología esté presente en el evento no es tan fácil tampoco. Entonces, estamos buscando la forma, el medio de conjuntar todo, que si Dios quiere, en el mes de octubre estaríamos aquí en el puerto de Veracruz haciendo el Veracruzano versión jarocha Veracruz Puerto. Te agradezco mucho, Francisco Pérez Carrión, que es director del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz. No se pierda la oportunidad, 25 y 26 en el Museo de Antropología en Jalapa, Veracruz. Empezamos 9 de la mañana. Por favor, regístrense. Por el mismo de la pandemia, tenemos aforo restringido dentro del auditorio, pero sí es necesario que se registren igual en www.step.go.mx. Ahí están las dos ligas, tanto para registrarse para el mastógrafo como para la asistencia a las conferencias. Pueden tramitar su pase por día o por conferencia. Gracias, Enrique. A la orden. Muchísimas gracias por el espacio. Nosotros vamos a un corte, regresamos enseguida. Esta es la sobremesa de hoy. No se vaya, todavía tenemos mucho de qué platicar. Volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía de la sobremesa de hoy. Gracias por darle manita arriba a nuestro contenido. Muchas gracias, El Veracruzano Perfil, Antonio Río. Gracias, Elizabeth Hernández. Gracias, Manuel Alfredo. Muchas gracias también, Regina Orozco, Jorge Sumaya, Héctor Eligio Rosa Saraiva, Ulises Andrés Rendón, Freddy Riaño. Muchas gracias, Rafael Álvarez Morales, Rafa Morales, Merry Sabatini, Quique Ruiz, Rafa Gómez. Muchas gracias, también. Ángeles Montes, gracias también. Enrique Dio Molina, muchas gracias. Gracias también. Permítame tantito. Maylena Ángeles Bozada, Jesús Vázquez Pino, Irene Aragón, muchas gracias. José Evaristo García Silva, Armando Aguilar, Eduardo Topper Cureño, muchas gracias, Topper, gracias. De este martes 23 de agosto, un apoyo sin presidenta municipal de Veracruz, Patricia Loveira Rodríguez, encabezó hoy una ceremonia en el Teatro Francisco Javier Clavijero, desde donde anunció un programa de apoyo justamente a niños y niñas que estarán regresando a clases el próximo lunes. La presidenta municipal de Veracruz aseguró que estarán entregándose
en esta ocasión apoyos como son zapatos, mochilas y kits escolares para todos los niños de escuelas primarias públicas del municipio de Veracruz, como parte del programa del plan de apoyo regreso a clases, con el cual se beneficiará a 46 mil niñas y niños de los 232 escuelas primarias públicas de Veracruz. Explicó que este apoyo es histórico y tiene como prioridad respaldar a las familias veracruzanas ante la inflación y la complicada situación económica que afecta a la región. Dijo que en el Ayuntamiento de Veracruz está haciendo un esfuerzo financiero extraordinario, ya que además de las mochilas completas, se van a entregar 46 mil pares de tenis a todos los niños de escuelas primarias públicas con la finalidad de incentivarlos en su regreso a las aulas y de seguir apoyando a los padres de familia en el inicio a clases. Se hará entrega de distintos insumos que cubran las necesidades de 173 planteles educativos diagnosticados en el municipio con pintura, impermeabilizante, material eléctrico y fontanería, además de mobiliario escolar, aires acondicionados, equipo de cómputo, proyectores y juegos de baño. El 100% de las primarias públicas en el municipio se verá beneficiada de alguna manera. Es tarea de todos darle a nuestros niños un regreso a clases en un ambiente digno y seguro. Por ello, para mi gobierno es una prioridad atender estas necesidades de nuestra comunidad. Dijo que nunca antes se había visto un respaldo de este nivel en el ayuntamiento de Veracruz, y sobre todo para los planteles educativos de Veracruz, que pueda abarcar obviamente el beneficio a todos y cada uno de los niños que estarán participando de regreso a clases a partir del próximo lunes en su preparación académica. Y a propósito del regreso a clases, en Coatzacoalcos, Veracruz, el secretario de Educación del Estado, Yacen Escobar, anunció la apertura de una escuela normal en aquella zona del estado y además dijo que hay un respaldo total en el regreso a clases para el mejoramiento de las condiciones de los planteles educativos. Ve usted. Empezaremos los trabajos para una normal pública para Coatzacoalcos. Comentario que hace el alcalde de cómo nos encontramos en Coatza en cuanto a la situación del nivel educativo de un tercio de la población. El hablar de crear una normal es para eso, pues, para que nuestros propios estudiantes de las normales sean los que nos ayuden. No, la normal es formadora de maestros, de educación básica, de educación superior, y porque miren, nosotros tenemos 5 normales en el estado de Veracruz, tenemos una en Tantoyuca, tenemos una en Tuxpan, tenemos 2 en Jalapa y tenemos una en Tlacotalpa. Me decían, oye, pero pues ya Tlacotalpa no es el sur. Tlacotalpa es el centro. El tener una normal pública de aquí, quien conoce Coatzacoalcos, Chuapas, Nanchital, toda la parte de Agua Dulce, la mayoría de los maestros que prestan servicio ahí son peninsulares, es decir, son de Quintana Roo, son algunos de Yucatán, de diferentes partes, y necesitamos tener a compañeros docentes veracruzanos de aquí del sur, y que les toque a nuestros jóvenes también, a nuestros futuros maestros, esta gran tarea y responsabilidad que tenemos aquí en Veracruz. Así las cosas con el tema de la educación y sobre todo la escuela normal para allá, para la zona de Coatzacoalcos. Oiga, el dirigente del sindicato Primero de Mayo, Leonel Noya, habló hoy de esto que han sido en los últimos días una serie de acusaciones
contra los dirigentes sindicales que se manifestaron la semana anterior, hace 2 semanas aproximadamente, en la exigencia de pues los contratos de negociaciones para tener acceso a contratos con la empresa Constellation Brands. Recuerde que esta empresa que va a producir cerveza se va a instalar, o ya se está instalando en territorio veracruzano. Él insistió en que no hay ningún movimiento personalista en esta búsqueda de beneficios y sobre todo dejó en claro que contra todo lo que se ha dicho y contra todos los comentarios adversos que han habido, lo único que se busca es que sean verdaderos trabajadores veracruzanos los que sean beneficiados con los contratos que se van a otorgar a raíz de que entre en operaciones esta planta y sobre todo que pues simple y sencillamente no hay ningún contrato en donde él esté relacionado con alguien, como ya se ha dicho, de gobierno estatal o de gobierno de ningún nivel. Ve usted. Para pedirle a la empresa también la apertura para el diálogo. Yo creo que es lo que tenemos que agotar, el diálogo. Yo no quiero que se nos vea a nosotros como gente conflictiva, como gente que se opone al crecimiento o al desarrollo, porque no es por ahí, no es por ahí. Realmente se queda callado el que ya tiene algo, ¿no? Y dice y sale a decir que, bueno, él no tiene ningún problema. Pero tampoco se piense que es porque Leonel no ya quiere algo. No, yo no quiero nada. Yo quiero que los trabajadores sean gente de aquí, de Veracruz, y que las organizaciones que contrate sean de Veracruz. No importa que no sea la que yo represento, pero que sean de Veracruz. Yo con eso me doy por bien servido. Se van a hacer una necesidad de 2.000 a 4.000 trabajadores directos y 10.000 indirectos. Entonces yo creo que sí hay oportunidad para que mucha mano de obra veracruzana se vea beneficiada. Lo que tenemos que hacer todos, tanto los medios como las organizaciones sindicales, es defender que los intereses de los trabajadores o los derechos de los mismos no sean vulnerados por gente de fuera y que luego no se les pague ni lo correcto, ni tampoco, y que tampoco se les quede de ver nada de lo que hayan laborado, que es lo que suele suceder en este tipo de obras. Y es que sí ha habido la queja de que en algunas obras, en algunas acciones que se están realizando y algunas empresas que se han venido a instalar en Veracruz, se está pues importando mano de obra, se está trayendo a gente de otros estados, se está trayendo a gente, incluso por ahí se hablaba de la llegada de trabajadores chinos para ciertas obras, que pues simple y sencillamente es mano de obra mucho más barata y que pues beneficia relativamente a las empresas que las contratan, pero que desplaza a los trabajadores veracruzanos. Y a propósito de trabajadores, Alejandro Pulido, que es el representante legal de los trabajadores maniobristas y portuarios de Veracruz, que están luchando por recuperar todo esto que pues perdieron durante la requisa que pues implementara Carlos Salinas, en su momento presidente de la República, en torno al puerto de Veracruz, dijo que hay avances sustanciales con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ya hay, pues a tres años de haber iniciado la lucha, ya hay buenas esperanzas de recuperar lo perdido. Nosotros estamos por cumplir 3 años. Y pandemia, entonces, pero ahorita afortunadamente ya tenemos una minuta con las dependencias, con todas las dependencias, con el Seguro Social, ya estamos haciendo las solicitudes de nuevas pensiones para los que no tenemos y incremento para las pensiones de las viudas o los trabajadores que realmente son pensiones de hambre. El secretario general de nosotros tiene una pensión de 1.400 pesos, entonces estamos pidiendo eso
Recuerden que a nosotros nos quitaron todo nuestro patrimonio, nos quitaron nuestra empresa de servicios portuarios, que era con la que hacíamos el pago de las cuotas obrero-patronales, y nos sacaron del muelle y no pudimos volver a trabajar por la requisa ilegal, el decreto presidencial ilegal de Carlos Salinas de Gortari, apoyado por Dante Delgado Ranauro, que en aquel entonces era el gobernador de Veracruz. Pues así la lucha en el tema de puerto de Veracruz y lo que se está realizando justamente, pues para que los que aún quedan, porque ya no son todos, muchos han fallecido, muchos han muerto en el camino. Hay muchos trabajadores portuarios que fallecieron por edad, por enfermedad, a lo largo de estos años que van desde la pandemia, pues puedan recuperar algo. Oiga, en Boca del Río, el presidente municipal de Boca del Río, Juan Manuel de Unanue Abascal, realizó hoy la entrega de aparatos funcionales, la segunda entrega de aparatos funcionales, que justamente tiene que ver con beneficiar y mejorar las condiciones de vida de muchos ciudadanos con capacidades diferentes. El presidente municipal y la presidenta del DIF municipal, Melina Rivera Roberts, de Unanue, realizaron la tercera entrega de aparatos funcionales a ciudadanos boqueños de capacidades diferentes en el auditorio de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez. Se entregaron sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, y se dejó en claro que es importante atender las necesidades de la población vulnerable, sobre todo si eso significa mejorar su calidad de vida. El presidente municipal boqueño dijo que en estos más de 6 meses, la directora y la presidenta, así como el equipo del DIF municipal, han hecho grandes cosas, y sin duda alguna, una de las más importantes ha sido la entrega de aparatos funcionales a quienes más lo necesitan. Sabemos lo que significa para cada uno de estos ciudadanos contar con una silla de ruedas o una andadera, una vez que pues hay gente que es la única manera en que pueden movilizarse, dijo la presidenta del DIF municipal, Melina Rivera, quien resaltó la importancia de otorgar estos apoyos, pues no solamente se beneficia a la persona, sino también a sus familiares. Insistió en que se seguirá trabajando para apoyar a quienes más lo necesitan y sobre todo brindarles una mejor calidad de vida a todos los boqueños. Oiga, antes de irnos con Mike, el caricaturista, déjeme comentarle que próximamente estará en Boca del Río por primera vez, el Circo del Miedo. Se está preparando ya lo que será justamente la presentación en el territorio boqueño de este espectáculo llamado el Circo del Miedo, que por primera vez, tocará justamente territorio veracruzano. Es un espectáculo internacional que le ha dado la vuelta al mundo y que llega a Veracruz justamente por primera vez, y que tendrá pues esto que ver con la presentación ahí en Boca del Río próximamente. Estaremos pendientes y le estaremos dando a conocer justamente todo lo que tiene que ver con este gran espectáculo que pues estará presentando en Boca del Río. Ahí tiene usted algunas imágenes de lo que hay justamente en este espectáculo que habrá en Veracruz, y que bueno, pues tendremos ya pronto. Es la primera vez que este circo, el Circo del Miedo, llega a Veracruz, y nosotros estaremos ahí próximamente para pues llevarle todos los pormenores y sobre todo que usted conozca de este espectáculo tremendo, que llegará a Veracruz por primera vez. Es un espectáculo internacional que ha estado pues girando justamente por muchos lugares en el mundo, y que pues llega con este tipo diferente de circo
al territorio porteño. Y quien también estará en Veracruz próximamente y que hoy se dio a conocer un cambio en lo que será el escenario donde va a presentar será la banda OV7, que el próximo 21 de octubre, estará en Veracruz. Se va a presentar ahora, se anunció que será en el estadio de béisbol Beto Ávila. Ya no va a ser, en el World Trade Center como originalmente se había dado a conocer. La empresa Ocesa anunció que el concierto por los 30 años de la carrera de OV7 cambió de inmueble y será ahora en el estadio de béisbol Beto Ávila, debido a situaciones ajenas a la agrupación y a Ocesa. Quienes han comprado boletos ya para la presentación, que originalmente era pactada en el World Trade Center, bueno, pues podrán hacer uso de estos boletos, ahí en el estadio Beto Ávila, donde se va a presentar este show, justamente este tremendo espectáculo, de la banda OV7. Así que si usted ya había comprado sus boletitos, pues aproveche, y vaya preparándose, porque el show ahora de OV7 será ni más ni menos que en el estadio Beto Ávila. Y otra artista que también está anunciada para el territorio veracruzano, pues es nada más nada menos que Kany García. Kany García viene por primera vez a Veracruz y pues ya se anunció la confirmación de las fechas que justamente estarán dándose a conocer, que se estará realizando en Veracruz, en este Tour México que llega por primera vez a Veracruz. Es la primera vez que esta artista estará presentándose en el territorio veracruzano, y sobre todo será el 28 de octubre cuando Kany García, con todos sus músicos, sus coros y pues un escenario espectacular, estará pues haciendo acto de presencia en el, ella sí, en el World Trade Center Veracruz, como parte de esta gira mundial que se va a realizar por primera vez justamente en Veracruz. Estará llegando el 28 de octubre el Tour México, así que no se pierda la oportunidad. Ya los boletos ya están a la venta y usted puede pues justamente acercarse a las taquillas del World Trade Center para disfrutar de Kany García Tour México 2022 completamente en vivo. Y ahora sí, vámonos, con el genio de los colores, las tintas y el humor negro en la sobremesa de hoy, nada más y nada menos que Mike el Caricaturista, que pues a propósito de todo lo que ha pasado en los temas de seguridad, que ya ves que dicen que pues no pasa nada y que estamos cada vez mejor en materia de seguridad, Mike nos presenta esto que es construcción, de la paz. Mike el Caricaturista en la sobremesa de hoy, disfrútenlo. Gracias a Michael Caricaturista por su participación el día de hoy. Oiga, antes de irnos, déjeme comentarle que hoy se dio a conocer
que se va a realizar un simulacro en torno a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Permítanme un segundo y le confirmo la información acerca de esto, que será este simulacro. El gobierno dice, el gobierno de México y el gobierno de Veracruz anunciaron un simulacro en las inmediaciones de la central de Laguna Verde como parte de las acciones preventivas en materia de protección civil, conforme a los requisitos regulatorios nacionales e internacionales en seguridad nuclear y radiológica. Se realizará este jueves 25 de agosto el ejercicio integrado del Plan de Emergencia Radiológica Externa 2022 en las inmediaciones de la central nucleoeléctrica Laguna Verde en el municipio de Alto Lucero. La finalidad de este ejercicio es evaluar la capacidad institucional de respuesta de las dependencias federales y estatales conforme a los procedimientos que establece el PERE en caso de presentar una posible emergencia radiológica. Lo anterior con el propósito de salvaguardar la vida de la población que habita en la región cercana a la planta nuclear. De acuerdo con el boletín que se emitió el día de hoy, durante el ejercicio se va a desplegar personal de la Secretaría de Protección Civil, así como de las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, Marina, Armada de México, Guardia Nacional, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Federal, también Comisión Nacional del Agua, DICONS, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Servicios de Salud y Secretaría de Protección Civil. Se trata de asegurar la disponibilidad y eficiencia óptima de la organización de la respuesta ante un remoto evento, se dicen remoto evento radiológico, que trascienda los límites físicos de la instalación. Este operativo, este simulacro, le reitero, se va a realizar este 25 de agosto, este jueves, en torno a las inmediaciones de la planta de Laguna Verde. Y ahora sí, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en esta edición de La Sobremesa de hoy. Gracias por darle manita arriba a nuestro contenido. Gracias también por suscribirse a nuestras redes sociales, a nuestros canales de En Abierto TV, de En Abierto TV Alterna Difusión News. También a quienes nos siguen, en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en permítanme tantito, estamos ok, a quienes nos ven a través también de nuestra repetición en YouTube. Muchísimas gracias, y a toda la gente que nos acompaña todos los días en este espacio y en nuestros enlaces completamente en vivo desde el lugar de la noticia. Gracias por su preferencia, gracias Guillermo Larios, gracias Miguel Ángel Matiano, gracias también Javier Herrera Burunda, gracias, un abrazo, Hurtado Chimal, Yolanda Isabel, muchas gracias, Alberto Torres, gracias también, Ricky David Sánchez Lobato, Pedro Tiburcio, Gabo, Shakura El Star, Caribe Arroyo, también Natalia Jiménez, muchas gracias. Juan José Castillo, José Patricio Franceschi, muchas gracias. También Regidor, gracias. Linda Rodríguez, Roberto Ángel Guzmán. Gracias a todos, gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana con toda la información que se genere en Veracruz, México y el mundo en esto que es La Sobremesa de hoy, o durante el día en nuestros reportes especiales desde el lugar de la noticia. Soy Jorge Ernesto Oliva. Como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Hasta mañana.